¿Qué tal? Muy buenas noches, demonios. Muy buenas noches, demonios y cafeteros, porque hoy tenemos mucha gente que no es habitual del canal, que viene de Rosario, de otros lugares, que son los cafeteros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué demonios y cafeteros? Porque hoy, como ya saben, festejamos el primer aniversario del Café Ufológico Rosario, ¿eh? El Café UFO Rosario cumple un año, ya un año pasó. Como para aquellos que por ahí se engancharon hoy, porque vamos a hablar del caso del Cabo Valdés y por ahí no sepan qué es el Café UFO Rosario. Bueno, el Café UFO Rosario es uno de los principales cafés ufológicos de Argentina, que normalmente se reunía el tercer sábado de cada mes, presencialmente allá en Rosario, y ahora con todo este tema de la cuarentena, a partir, ya no me acuerdo de qué mes, creo que fue a partir de marzo, esas reuniones pasaron a ser virtuales, pero manteniendo el tercer sábado. Entonces, el tercer sábado de cada mes, por ahora, hasta que la cuarentena termine, nos juntamos acá en Demonios. El Café UFO Rosario se junta acá en Demonios, ¿eh? Y como hoy es tercer sábado de octubre, no, nos toca la reunión con el Café UFO Rosario, festejando el primer aniversario. Así que pueden dejar los saludos, que ya. Desde temprano que estuvieron mandando saludos al grupo de WhatsApp del Café UFO Rosario y todo, así que gracias a todos por estar. Antes de pasar con los invitados, porque hoy tenemos, para festejar este primer cumpleaños, tenemos un caso de lujo que es uno de los casos más importantes del mundo, ¿eh? No solamente de Chile, porque trascendió la frontera, es uno de los casos más importantes del mundo. El caso del Cabo Valdés, súper conocido, digamos, ¿no? Recuerden, vamos a tener a uno de los protagonistas, a uno de los soldados que estuvo esa noche ahí, uno de los protagonistas. Y además va a estar también Patricio Hosman, que es una persona que escribió un libro al respecto, pero bueno, no voy a adelantar nada porque ya ahora Lorena los va a presentar a todos, pero antes, paso rápidamente por el chat porque ya hay un montón de gente. Los voy a mencionar, no voy a leer los mensajes porque hay millones de mensajes y no vamos a estar 3 horas leyendo mensajes. Así que los nombro así por arriba rápido. Valiantor, Félix Martínez, Seba Margain, Marcelo Garbarino, Pablo Jiménez, a ver, Esteban Lingeri, Hugo Doria, Gladys Espinosa, Luis Lahorca, Héctor Basile, Alejandra Costa, Fernando Soto, Carlos Matos. Fran Joe, Enigmas del Uritorco, a ver, ¿quién más anda por ahí? Camila Rojas, a ver, Seba Pérez, Néstor Berlanda, nuestro amigo Néstor Berlanda, Mario Félix López, creo que ya lo mencioné, bueno, lo menciono de nuevo, Matías Doc Trainer, Juan Marcelo Encalada, ¿quién más anda por ahí? Fernanda Jordán, Fabián López Martín, Verónica Muñoz, Alan Romero, Centurión Rojo, María Nelia Brisigeli. Romina Benavides, Carlos Barbosa de Uruguay, Guamarema Sublimación, también ahí presente, Mariano Rodríguez, Rubén Morales, Carmen Céspedes, ¿cuánta gente? Alexis Aliste, ¿quién más? Marina Llaveno, por supuesto, Gladys Espinosa, Gladys estuvo anoche en Mysterium, ¿eh? Para aquellos que no pudieron escuchar el programa, ayer estuvo Gladys Espinosa en Mysterium, un programón el de Mysterium de anoche. Centurión Rojo, Jorge Bordón desde Mendoza, Rubén Romano, Silvia Jai, espero no olvidarme nadie, Juan Marcelo Encalada, Arnaldo Vizcaro, Fernanda Jordán, Fernando Soto, perdón si alguno lo repito, digamos. Pablo Huancrao, también ahí presente, que el viernes, ayer viernes, también hicimos un especial de las historias paranormales 2, ¿eh? ¿Quién más anda por ahí? A ver. Pablo Jiménez, Mariela Casella, UFO Chilensis, o algo así. Que me imagino que están desde Chile. Pablo Jiménez, creo que ya lo nombré. Pitufo Enrique, rápido, a ver qué más que nos queda. Andrés, Adrián Aragonés, Historias Reales 2, o sea, Javier Abejase de Uruguay, Sergio Rojas, Leslie Oliveros, Deslay Araya, y bueno, Daniel Urbano y un montón de gente más. Seguramente me olvidé de alguno, salté alguno, pero bueno, después voy a volver con ustedes. Vamos rápidamente, vamos a pasar. Denme un segundo. Vamos a pasar ahora con nuestros invitados. Primero con Lorena, que va a ser la persona que va a conducir. Recuerden que hoy el programa lo conduce Lorena Ciarrata del Café UFO Rosario. Demonios
solamente pone la plataforma para que el Café UFO Rosario pueda hacer la actividad. Y la que va a conducir y la que produjo el programa son Lorena y Paulo, así que todo el mérito de ellos. Así que yo me voy a, lo voy a poner a Lorena y yo en un segundo me voy a retirar de pantalla, la voy a dejar a Lorena. Yo voy a ir cada tanto a aparecer en pantalla, pero la que va a conducir todo es Lorena, que ahí la tienen en pantalla. Lore, muy, pero muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Demonios y mis sinceras felicitaciones a vos, a Pablo y a todos los que de alguna o de otra forma componen el Café UFO Rosario por este primer aniversario. Te mando un beso grande desde La Plata y te dejo, como digo, las cámaras, los micrófonos, todo es tuyo a partir de ahora. Buenas noches, gracias, gracias Carlos por tu bienvenida. La verdad que una noche para nosotros sumamente especial por el hecho de cumplir este primer aniversario. Y bueno, como dijo Carlos al principio, este espacio fue creado para poder tener un lugar donde charlar de estos temas que nos gustan, ¿no? Que es el fenómeno. Y de a poquito fue creciendo, de manera que, bueno, a pesar de la pandemia, los tercer sábado de cada mes nos podemos seguir reuniendo aquí en la plataforma de Carlos Iorchuk, que generosamente puso a disposición de nosotros este canal para que hoy tengamos a dos personas de lujo. El denominado caso del Cabo Valdés, que bien podría decirse que el Cabo Valdés y sus conscriptos, ¿no? A un lado de la pantalla tenemos a Humberto Rojas Vélez, que fue el conscripto que estuvo, yo voy a decir soldado porque me sale mejor decir soldado, el soldado que fue testigo de aquel 25 de abril de 1977. Bienvenido Humberto, muchísimas gracias por la predisposición. Un beso inmenso a María, su esposa, que hizo de nexo entre nosotros. Y con María, la verdad que también un encanto de persona. Y del otro lado está Patricio Abuslesme Hoffman, difícil tu apellido, Pato, difícil tu apellido, que él es periodista y escritor, escribió La Noche de los Centinelas, que bueno, vamos a arrancar un poquito contando, vos, Patricio, ¿a qué te dedicás y qué te llevó a escribir este libro? Porque tengo entendido que no tenés nada que ver con la ufología. Muy buenas noches. Un placer estar acá, así que muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo soy periodista profesional. En algún momento, cuando conversamos antes, te comenté que no me considero un ufólogo, sino un aficionado a la ufología, pero la verdad es que sí tengo que ver con la ufología porque es un tema que me interesa desde que soy niño. Yo cuando era niño tenía unos 11, 10 años, me interesé por la ufología a partir de libros que encontré en la biblioteca de mi colegio y ahí empecé a leer, a documentarme. Y cuando tenía más o menos 14 años, leí por primera vez en un libro sobre el caso del Cabo Valdés ocurrido en Chile, en un libro que se llama Secuestrados por Extraterrestres de Antonio Rivera, del escritor español. Entonces, desde ese momento yo tuve como este anhelo de algún día poder investigar el caso. En parte, ¿por qué? Porque en Chile nunca se hizo una investigación así a cabalidad del caso. El caso fue bien conocido cuando ocurrió el año 77. El caso es del 25 de abril de 1977 y apareció en prensa por primera vez el 16 de mayo del año 77 y provocó mucho revuelo, mucho interés, al punto de que llegaron a entrevistar al Cabo Valdés y a alguno de los conscriptos por la televisión. Entonces, eso es lo que me llevó un poco a investigar el caso. Yo estudié periodismo, me recibí como periodista y quise hacer esto como algo que me interesaba a mí. No fue algo que hiciera para nadie, para ninguna empresa, nada, sino que era un interés mío. Y en esa época, el año 2002, que yo empecé la investigación, yo era soltero, era bastante más joven que ahora, tenía un trabajo, colaboraba más bien como con una revista, que lo que me dejaba mucho tiempo libre. Y en ese momento, cuando el caso cumplió 25 años de haber ocurrido, yo me di a mí mismo el desafío de tratar de investigarlo en profundidad, ubicar a los testigos, hablar con ellos, entrevistarlos, reunir antecedentes y finalmente darlo a conocer a la opinión pública a través de un libro, porque el libro es una investigación periodística en profundidad sobre el caso, sobre un caso que tiene que ver
con un avistamiento ovni, un encuentro ovni que para mí es realmente muy relevante y muy impactante. ¿Cuánto tiempo hace que no tenían contacto entre vos y Humberto? Con don ¿Cuánto hace que no se Humberto, a ven? ver, tenemos nosotros, estamos en contacto por Facebook, pero en realidad no nos contactábamos así directamente ni hablábamos hace bastante tiempo, diría yo. Nosotros estuvimos ¿Cuánto? colaborando para unos programas de History Channel por ahí por el año 2012. Y yo a él no lo veo en persona desde esa época, desde O el sea año que 2012. 8 años hace que tampoco tenían contacto telefónico ni nada. Probablemente hayamos hablado por teléfono después, pero la verdad es que hace varios años que no hablábamos. De repente nos escribíamos por Facebook o cuando estábamos de cumpleaños nos dábamos un saludo, pero así hablando como estamos ahora, hace harto tiempo ya. Te pregunto, ¿qué te lleva a elegir el caso del Cabo Valdés? Porque calculo que habrás habido otros episodios en Chile con el fenómeno, pero este en particular a poder escribir el libro. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo tuviste acceso a todo eso? El caso no me costó mucho elegirlo porque en realidad mientras yo me documentaba sobre ufología, el caso del Cabo Valdés era como el único por el cual Chile era conocido en el exterior. O sea, cuando de la ufología fuera de Chile, en Estados Unidos, en otro lugar en Europa, se escuchaba de Chile, era siempre por el caso del Cabo Valdés. Pero al mismo tiempo lo que se conocía del caso era muy poco, porque se conocía principalmente lo que se publicó en 1977 y después prácticamente nada, porque se le perdió la pista a los conscriptos, porque recordemos que este caso es importante porque no fue vivido solo por el Cabo Valdés, sino por otras 7 personas que eran soldados conscriptos que estaban con él en ese momento y que son los que contaron la historia originalmente, porque originalmente el Cabo Valdés decía que buena parte de la historia él no la recordaba, porque él había perdido la conciencia, había tenido como una amnesia, una cosa así, en un momento en que él estuvo desaparecido. Entonces, yo quería investigar el caso por el cual Chile es tan conocido a nivel ufológico, pero al mismo tiempo es un caso del cual se conocía poco. Entonces, yo quise como reinvestigarlo y tratar de descubrir detalles o cosas que en ese momento no se conocieron. ¿Cómo era la ufología en los años esos que vos empezaste a escribir o a reinvestigar este caso? ¿Cómo era la ufología chilena en ese momento? Era relativamente parecida como es ahora, pero había menos actores. Yo te diría que ahora con esta cosa de las redes sociales, de YouTube y qué sé yo, hay mucha gente nueva en ufología, probablemente gente que desde antes estaba interesada y hacen programas, tratan de sacar casos, mucha conversación online y todo eso. Pero por lo demás era muy parecida como es ahora. Yo personalmente soy crítico en general con la ufología y estoy un poco desilusionado, porque como periodista a mí lo que me interesa, y lo saben probablemente las personas que hayan leído el libro, son como los datos precisos, la precisión en la información. Yo tengo formación de periodista y para los periodistas es muy importante eso, tema de las fechas, de los nombres, todo eso, una precisión milimétrica. Y eso como que lo echo de menos yo en este momento en tema ufológico, por otros casos que estoy tratando de investigar para una nueva publicación. Eso, en eso quería hacer hincapié. ¿Qué estás preparando un material nuevo, ¿no? Claro, yo me puse a escribir, a investigar en realidad, recopilar información, entrevistar testigos y a escribir un libro que espero que esté publicado el próximo año, espero que así sea, sobre casos ufológicos ocurridos en Chile, de cierta relevancia, ocurridos entre 1956 y 1998. Casos que hayan provocado cierta conmoción pública porque fueron cubiertos por la prensa. Y eso he estado haciendo, digamos, en el último año. Volviendo al caso del Cabo Valdés, ¿cómo fueron los inicios de esas conversaciones que empezaste a tener con los testigos como para empezar a desarrollar este libro, ¿no? Recordemos que el libro se llama La noche de los centinelas, que después, bueno, Pato, nos vas a contar un poco dónde conseguirlo y todo eso, pero ¿cómo fueron los inicios de esas conversaciones que empezaste a tener con ellos para poder plasmar el libro? Fue difícil y fue frustrante, porque en esa época había a través de internet un servicio
que se llamaba blancas.cl, de las páginas blancas que antes eran impresas, así como las páginas amarillas, pero es un servicio que ahora ya no está en internet, que uno podía buscar gente ahí, nombres, con nombre y apellido. Entonces, yo a través de ese servicio logré encontrar a varios de los involucrados en el caso, incluyendo a don Armando Valdés. Por ejemplo, a partir de los apellidos, en Chile ocupamos el apellido principal y el segundo apellido, que es el apellido de la madre. Entonces, a través de los segundos apellidos, yo podía encontrar de repente a familiares de los involucrados y llegar a ellos a través de eso, porque varios de ellos tienen nombres muy comunes. Entonces, hay muchos Pedro Rosales, por ejemplo, debe haber muchos, pero cuando tenía los nombres completos, yo podía llegar a ellos. Y el problema también fue encontrar los nombres correctos de ellos, porque originalmente en el diario, en La Estrella de Arica, cuando se publicó sobre esto en 1977, salen algunos nombres con los segundos apellidos, pero salen los segundos apellidos errados. Y en un programa de una serie que es muy recordada aquí, la serie OVNI, dedicaron un episodio al caso y ahí también participó don Humberto, que está acá con nosotros, y en ese episodio hicieron algunas cosas que nunca se habían hecho, que están muy bien, pero en el tema de los nombres también erraron en algunos apellidos. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue ir al archivo del ejército, al edificio del ejército acá en Santiago, en Chile, y solicitar las hojas de servicios del cabo Valdés y de los conscriptos, porque en la hoja de servicios de ellos figuraban sus nombres completos. Eso fue lo primero que hice. Y me tuvieron mucha paciencia y gracias a eso, a esas hojas de servicios que me entregaron, logré averiguar los nombres completos y correctos. Y a partir de eso poder comenzar a hacer el trabajo para localizarlos. ¿Con quién te comunicaste por primera vez? ¿Quién fue tu primer conscripto con el que hiciste contacto? La verdad es que no recuerdo, pero yo creo que pudo haber sido don Armando Valdés y Julio Rojas Suárez, que es uno de los que entrevisté también. Creo que ellos dos fueron los primeros que contacté. Contanos un poquito, a grosso modo, de qué se trata el libro, cómo fuiste ahondando y tus conclusiones sobre este caso en particular, que después va a contar Humberto su experiencia, que es, bueno, lo rico de todo esto, tener al testigo, tener a lo que hablábamos antes, Patricio, ¿no? Tener al testigo contando lo que sucedió es lo que a ambos nos interesa muchísimo, porque como hablábamos antes, en conversaciones previas con Patricio, que Patricia decía, yo lo que hice fue plasmar una investigación, pero la historia la vivieron ellos. Y yo lo que estoy haciendo acá es solamente el hilo conductor entre ellos para que todo el mundo pueda tener acceso a escuchar al testigo de primera mano, que la verdad que vuelvo a decir lo mismo, gracias Humberto por tu valentía. Pato, contame un poquito cómo fue el libro y cómo fueron esas entrevistas. O sea, el libro empieza estructurado con la noticia original, lo que fue publicado en 1977. Para eso recurrí a los periódicos donde se publicó esto originalmente. Fui a la Biblioteca Nacional a sacar los recortes de prensa, todo eso. Y después ahí hago como un seguimiento a lo que pasó después de 1977, porque mucha gente le perdió el rastro al cabo Valdés en 1977 y a los conscriptos con mayor razón. Y volvieron a saber recién del cabo Valdés, 22 años después, el año 1999, él por primera vez dio la cara en un programa de televisión que era un estelar que se llamaba De Pe a Pa, acá en Chile. Y él habló de cosas como que cambió un poco su versión y dijo cosas que nadie esperaba mucho, nadie sabía, como que tenía un mensaje que entregar, que él en todo momento estuvo viendo a los conscriptos, porque en la historia original, él en un momento se pierde y como que había perdido después la conciencia, una cosa así. Y él ahí en el programa en De Pe a Pa dijo que en realidad lo estuvo viendo y escuchando en todo momento. Entonces varios quedamos con muchas dudas que posteriormente yo traté de alguna forma de resolver, porque del cabo Valdés se escuchó muy poco entre 1977 y 1999. Hay una entrevista que le hizo a un periodista chileno que también es un ufólogo, que se llama Juan Jorge Faúndez, por ahí por el año 83, que publicó en un diario que se llama La Tercera.
Él sacaba unos fascículos ahí, una serie sobre el tema de los ovnis, y él fue uno de los pocos que pudo hablar con Valdés. Pero yo creo que uno de los grandes errores del caso, y que yo traté de subsanar con este libro, es centrarse solo en Valdés. Porque recordemos, este caso fue presenciado por 8 personas. Entonces, durante todo este tiempo, mucha gente siempre se ha centrado solo en Armando Valdés. Yo creo que, lógicamente, que es muy importante conocer el testimonio de él, pero también conocer el testimonio de las otras 7 personas que vivieron el caso. Y eso fue gran parte del trabajo que yo traté de hacer con mi investigación y con el libro, conocer las versiones de los demás testigos. Claro, eso es lo que, lo, cuando, por eso cuando inicié el programa, digo, el caso, para que alguien me está llamando y tengo que cortarle, ahí está. Por eso cuando empecé el programa hice hincapié en esto, o sea, está denominado como, o sea, es recontraconocido el caso como el caso del Cabo Valdés, pero sin embargo hay 7 personas más que tienen una historia para contar. Quiero contar esto, bueno, tanto. A Patricio como a Humberto, Armando Valdés le mandó un abrazo muy cordial. Nosotros con Paulo estuvimos estos días teniendo comunicación con Armando Valdés. No quiso salir él, por el momento no quiere hablar. Tratamos, insistimos, pero bueno, será para otro momento. Pero bueno, quería decir esto, que Armando les mandó saludo a Humberto y a Patricio y que quedó que en algún momento íbamos a tener una charla. Así que bueno, también mandarle un abrazo grande a Armando por habernos atendido el teléfono, que la verdad que fue muy interesante también para nosotros que Armando nos haya contado. Sí, Pato. No, Sí, te escucho. no, dale, dale vos. No sé si querés Ah, que pensé cuente que me algo más habías o si querés. preguntado. Sí, quiero que me cuentes un poco cómo fue la historia de Valdés, o sea, el dicho y el desdicho de Valdés, para después darle lugar a Humberto con su experiencia. Claro, a mí me interesa que hable un Humberto que fue uno de los testigos. Entonces, voy a contar brevemente esto. Yo a don Armando lo contacté el año 2002, poco tiempo después de comenzar mi investigación, y como los dos teníamos como metas parecidas, él no había vuelto nunca al lugar de los hechos desde que le ocurrió la experiencia, como que armamos rápidamente un plan, colaboramos y viajamos los dos a Pampa Yuscuma, cerca de Putre, donde ocurrió esto, en noviembre del año 2002. Entonces, como estábamos los dos ahí, grabamos un video que está en YouTube, donde él da una nueva versión de lo que habría sucedido allá arriba, ¿no? Y en esta nueva versión él decía que en el fondo, durante el tiempo que él supuestamente estuvo desaparecido, en realidad se había ido a orinar a un lado como de las pircas, que eran unas pesebreras donde ellos estaban. Entonces, cuando él me contó originalmente esta versión, yo la creí. Porque yo antes de comenzar a investigar el caso, en realidad tenía como este secreto anhelo de poder explicarlo en términos convencionales. Y el problema para mí fue que cuando contrasté la versión de don Armando con lo que me contaban, no solo los concriptos, sino otros testigos, otras fuentes que para mí son muy, muy importantes, que no fueron testigos directos del encuentro, pero fueron las primeras personas que hablaron con ellos y que conocieron la historia. Al par de horas después de que le ocurrió, que uno era un soldado, un cabo que era el mejor amigo del cabo Valdés, Antonio Flores, y el otro era don Pedro Araneda, que era un profesor de artesanía en Putre, que recopilaba historias sobre avistamientos de ovnis. Ellos fueron los primeros que se enteraron de lo que había pasado, porque el mismo don Armando Valdés le fue a avisar temprano en la mañana lo que había ocurrido, y ellos fueron, acompañaron a don Armando a la Pampa Yuscuma a ver a los soldados que estaban en un estado de agitación. Entonces, cuando yo conocí todas esas versiones, realmente vi que se contraponían con lo de don Armando y más adelante durante la conversación puedo explicar cuál fue para mí el punto clave que me hizo pensar que la versión verdadera es la que cuenta todavía los conscriptos y no la nueva versión que dio don Armando Valdés. Pero esa es mi opinión en este momento y soy el primero en reconocer que yo podría estar equivocado. Absolutamente. Y que don Armando podría estar contando la verdad en este momento. Está bien, acá lo importante es que cada uno pueda expresar lo que quiera, lo que siente y lo que considere que puede ser para el caso. Carlos, ¿querés pasar? Hay un videíto
donde recrea un poco lo que es esta situación, para darle lugar luego a Humberto para que nos cuente su experiencia. Carlos, ¿querés pasar el video? Dale, dale, ahí pasamos el videito. Bueno. Cabo Valdés, buenas tardes, Buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia suya. Bueno, prácticamente gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, se puede decir, para mí algo increíble, o sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted cuando ocurrió el hecho, con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? A unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros, tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1.500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros, donde nosotros de forma increíble, inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no lográbamos nada. Entonces, ¿no hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombros unos 4 metros a vista de ellos y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron o me encontraron. Y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo había desaparecido y llegué igual como por arte magia al lugar de los hechos. Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. Yo a mí se me borró la película totalmente, yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente nada. No, de ninguna cosa, prácticamente, ¿para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia de exponerme a la risa de todo el mundo. Ahora, Cabo Valdés, usted una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso? Eso me extrañó mucho, lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal, o sea, un poquito crecida nomás. Y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes, que son bastante espesos, entre paréntesis. Así que la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si se hubiera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo digo, cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda, y posteriormente me desmayé, según ellos. Me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba todos con ojos desorbitados. No los conocía, porque seguramente estaba en un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos de que mi barba estaba excesivamente crecida. A consecuencia que hay oficiales y mi jefe están de testigo que yo me afeité y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar con las barbas bien afeitados, bien presentados, y ese día tenía una barba pero de 5 días. Ahora, estos dos objetos que aparecen, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un haz luminoso o eran forma ovalada? ¿Qué forma tenían? Forma ovalada, lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA que han sacado en Estados Unidos. Y identificamos todos los 7, los 8 hombres conmigo, identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos, que era
objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso, y por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía dos luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados. O sea, no es cosa mía solamente. Ahora, posibilidad de que hubiera sido un avión o una cosa así, no hay ninguna. No, posibilidad, no estamos preparados precisamente para identificar cualquier tipo de volador nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rocket, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente. Ahora, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, un objeto volador no identificado? Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez. No sé, no podría explicar. No creo sí que sea algo de aquí proclamado por los hombres de la Tierra. Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco en... Especular un poco con este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿Se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree? Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si pusieran, yo pudiera especular, y voy a especular un poco, posiblemente haya sido, no raptado, pero a lo mejor pude haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea. O sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de la polla gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. Volvimos, volvimos, volvimos. No saben qué linda que está la conversación, qué lindo que lo estamos pasando acá atrás de cámara, como quien dice. A todos los que están escuchando, quiero decirle que tenemos hoy una sorpresa, la vamos a decir al final del programa, pero que cada uno de los que está escuchando vaya tomando nota de lo que están contando tanto Patricio como Humberto y vayan anotándose sus preguntas. Lo vamos a contar al final, pero estén muy, muy atentos a eso. Muy, muy atentos. Es una sorpresa, es algo que el Café Ufológico Rosario quiere empezar a generar, pero lo vamos a decir al final. Así que estén atentos y vayan de a poquito. Esas cosas que le quedaron ahí en el tintero, anoten, anoten. Nada más. Después, más adelante, decimos. Bueno, acá estábamos charlando con Humberto, con Patricio, la verdad que es un placer hacerlo, la verdad que re lindo y las cosas que uno va enterándose de este caso. Humberto, bienvenido nuevamente porque, bueno, no has tenido todavía la palabra. Humberto, contanos, ¿cómo pasó ese día? ¿Qué sucedió ese 25 de abril de 1977? Siendo vos un soldado conscripto de 18 o 19 años, ahí estábamos debatiendo la edad de Humberto hace un rato. ¿Qué pasó, Humberto? Bueno, mira, ante todo, deseo saludarlo. Lorena recibe un saludo afectuoso, familiar, don Patricio al igual, ¿verdad? Y a todos los amigos del Café Ufológico Rosario. Yo trataré de ser lo más claro posible para que nos podamos entender, ¿ya? Entonces, si quedan algunas preguntas o algunas dudas, las podemos resolver el próximo sábado. Yo estoy llano a darle respuesta. Pero ahora les voy a relatar la experiencia que tanto el suscrito como los otros cinco que ya quedan, porque uno falleció, ¿verdad? Tuvimos el día 25 de abril del año 1977, aproximadamente a las 04 y pasadito, una cosa así más o menos, de la madrugada. Y todo comenzó
como le digo, el día 25, que nosotros, o sea, el día 24 en el fondo, porque el 24 empezaba el servicio y terminaba el 25 a las 8 de la mañana. Se empieza de 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, nosotros éramos soldados conscriptos que estábamos de servicio en Pampa y Uscuma, un servicio caballeriza que se llamaba, o de pesebrera, en donde nosotros teníamos que ver la atención para el ganado del grupo que éramos nosotros, a cargo del cabo Armando Valdés Garrido. ¿Ya? Humberto, te pregunto para que la gente que no sepa lo que es una pesebrera, acá por ahí los argentinos no usamos ese término, ¿qué es una pesebrera? Una pesebrera es un recinto, ¿cierto?, cerrado, en donde se guarda el ganado, el caballar. ¿Ya? De eso se trataba. Entonces ahí nosotros manteníamos naves donde guardábamos todo el ganado caballar, que es el que utilizábamos nosotros en los patrullajes hacia la frontera y los diferentes servicios que hacíamos de reconocimiento por la zona. Todo se desarrolló normalmente durante el día, sin mayores contratiempos, ¿verdad? En la noche, a una hora determinada, comienzan a hacerse rondas de 2 horas, en donde hay que apostar a un centinela, ¿verdad?, que estaba al ladito afuera de las pircas, porque las pircas eran de piedra con barro. Así se construían en ese tiempo. Así eran las pesebreras que teníamos nosotros en Pampa y Uscuma. Y se habían sucedido varios relevos. Nosotros, por ende, no podíamos dormir. Entonces, una forma de Valdés para incentivarnos a nosotros era que contáramos chistes, contáramos cosas de nuestra vida en la vida civil, ¿ya? De dónde éramos, de todo lo que provenía de cada uno. Entonces, estábamos en esa situación cuando me acuerdo yo que estaba apostado Pedro Rosales al ladito afuera de las pircas, ¿ya? Y de repente él llama y dice: "Micao, Micao, venga". Lógico, en la voz de Rosales, que sonaba fuerte, salió Valdés y salimos nosotros, y nos percatamos que en Putre hay un cerro que está frente a Pampa y Uscuma, o al mismo poblado también de Putre, ¿verdad?, que se llama Cerro La Cruz. Y de ahí vimos nosotros el desplazamiento de una luz grande, muy grande, que iluminaba el sector y avanzó en dirección nuestra, pero se posó a bien chico, ¿verdad?, del cual se desprendió otra luz. La primera originalmente cayó atrás del cerro y la que nosotros presenciamos estaba delante como a unos 500 metros más o menos. Ya. Nosotros, al ver esa situación y el desconocimiento de qué se trataba, Armando Valdés y los 7 conscriptos que estábamos de servicio salimos, ¿verdad?, hacia como hay un lugar donde se preparaba el ganado, ¿ya? Entonces ahí comenzó Valdés, porque la luz con su resplandor era tan potente
y nosotros la vista fija en el objeto, en la luz. Con su intensidad nos llevaba y nos traía, nos llevaba y nos traía. El silencio de los caballos. Ustedes saben que mantener en quietud a una cantidad de caballares es prácticamente imposible, ¿cierto? Los que tienen el conocimiento de caballería más o menos deben captar lo que yo les quiero expresar. Entonces, un silencio único. Lo único que se escuchaba era el correr del agua que iba por entre medio de las naves, ¿cierto? Que servía de abrevadero para los caballares y para botar ahí mismo la suciedad que dejaban durante el servicio los caballos. Como les digo nuevamente, esa luz nos mantenía, nos llevaba y nos traía. Todos tomados por los brazos, brazos cruzados, los 8. Y Valdés, que en ese tiempo era muy religioso, comenzó a llorar. Y él pedía en nombre de Dios y de la Virgen que se identificaran. Él llorando y pidiéndole a Dios. Y él nos decía, recemos muchachos, porque no sabíamos de qué se trataba. ¿Qué sentiste vos en ese momento? Mucho miedo, porque era enfrentarse a algo desconocido, no sabíamos de qué se trataba. ¿Ya? Entonces, en un momento, Valdés se nos soltó y avanzó, tiene que haber avanzado, no sé, unos 10, 20 metros, calculo, 10, una cantidad indeterminada de donde nosotros estábamos, y se perdió. Cuando nos dimos cuenta, comenzaba todo, y mi cabo, y mi cabo, y mi cabo, a gritar donde estaba el cabo Valdés. Eso tiene que haber sucedido más o menos como unos 10, 15 minutos aproximadamente, ¿ya? Y de repente, cuando nosotros decidimos, la patrulla, ir a buscar al cabo Valdés, que en ese tiempo se usaba mucho en el ejército el término a sangre. O ¿qué sea, significa? Era como quien significa con decisión, con coraje, vamos a buscarlo. Íbamos dispuestos a todo. ¿Ya? Entonces, fue en ese instante cuando sentimos un golpe, como que cae una persona. Ya, y nos grita, muchachos. Nosotros, al percatarnos que era Valdés, corrimos, lo tomamos y el hombre tiritaba. Tiritaba y tenía la cara desfigurada y los ojos desorbitados. Lo llevamos pensando que era por el frío que hacía, porque ahí hace mucho frío. Es el altiplano. Nosotros teníamos una fogata hecha con leña de la zona, yareta, ¿cierto? Y leña que encontrábamos en el día para abrigarnos en la noche. Antes que el cabo, antes que don Armando llegara de nuevo y se desplomara, esos 15 minutos, ¿qué decían ustedes? Ustedes siete, ¿qué es lo que decían en ese momento que él no aparecía? Era ir a buscarlo. Teníamos la decisión de ir a buscarlo. Entonces, por eso nosotros utilizábamos ese término a sangre. ¿Ya? Ir a buscar a Valdés. Cuando pasó que cayó Valdés, nosotros lo tomábamos pensando que era efecto del frío y la luz seguía siempre que se acercaba y se alejaba, se acercaba y se alejaba, y nosotros con la vista en todo momento pendiente de la luz. No podíamos mirar para otro lado, era
estábamos subyugados por esa luz. ¿Ya? Cuando acostamos a Valdés al lado de la fogata, lo tapamos con unas mantas, ahí nos percatamos, ¿cierto? Primero, Valdés nos dijo, con ojos desorbitados y tiritando, que nosotros no sabíamos quiénes eran, ¿cierto? O sea, el término que utilizó fue: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Ese fue el mensaje que entregó Valdés. ¿Y ustedes qué pensaron en ese momento? Y nos robaron, pensaban que era producto de la misma situación de frío, tal vez. ¿Ya? Y nos percatamos que Valdés tenía la barba crecida como de 5 días más o menos. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. A todos. A todos. A los 7. Porque estábamos todos dentro del rango de edad más o menos parecido, porque Valdés tiene que haber tenido unos 22, 23 años, más no tenía, 24 a lo mejor. Contanos un poquito recién, que antes, fuera de cámara estábamos charlando esto de la prolijidad cada vez que ingresaban a la pesebrera, esto de la pulcros como tenían que estar. Contar un poquito para que la gente entienda que la barba crecida no podía ser, no era algo habitual. ¿Cómo tenían que ingresar ustedes cada vez que se alistaban? Ya, cuando nosotros, en el ejército y en todos los institutos armados, se estila que antes de comenzar un servicio, uno es revisado por el superior jerárquico, ¿verdad? El que está a cargo del servicio. Y sobre este hay otro, puede ser del mismo grado, pero de más antigüedad, que es el que hace las veces de su oficial de guardia. Y él nos revisó a nosotros en putre para ver si veníamos en las condiciones que yo les acabo de especificar: la ropa bien planchada, las botas brillantes, la rasurada, ¿verdad? Y traer todo el equipo necesario, porque ya una vez llegando a Pampa y Uscuma no podíamos decir: ah, se me olvidó la cuchara, y partíamos a puta a buscarla. No podía hacer eso. Teníamos que llevar todos los elementos para las 24 horas de servicio en Pampa y Uscuma. Entonces, Valdés no podía pasar la revisión, por más que el suboficial de guardia fuera un compañero de curso de él, pero él era menos antiguo, porque eso implicaba automáticamente transgredir el reglamento de disciplina. Y yo creo que el que estaba de guardia arriba en putre no se iba a arriesgar para darle la pasada a un subalterno teniendo una barba de esa naturaleza, que no se haya afeitado. Entonces, ese es un punto, la presentación personal. Y lo segundo, el reloj. Y el famoso mensaje este, que ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Y siempre la luz mantenida ahí al frente de nosotros, que se acercaba. O sea, esa era la percepción nuestra. Se acercaba y nos alejaba, pero siempre mirando a la luz. Además, otro detalle importante que hay es el hecho que nosotros hacíamos el servicio con un perro policial. Y el perro en ningún momento ladró, cosa que es muy inusual en los animales, los canes. Porque los canes, al ver el peligro, siempre reaccionan, ¿verdad? Y el perro estaba escondido atrás de nosotros. Entonces, ¿cómo explicar esa situación? No recuerdo exactamente en qué momento Valdés salió a putre a pedir ayuda para informar de la situación. A lo mejor Patricio se pueda llegar a acordar. ¿Te acordás, Pato, si contó algo Valdés el momento que fue a pedir ayuda? Sí, y ese, de hecho, es uno de los momentos
de los puntos claves para mí, ahí está el quid del asunto. Ahí está el quid del asunto. ¿Por qué lo digo? Porque aquí las versiones son dos. Una, la que contó originalmente y que vieron ahí en el video que de 1977, donde él decía que desde el momento en que se separó del resto de los conscriptos hasta que despertó al día siguiente, digamos, no recordaba nada. Y la versión que entregó 22 años después y que me entregó a mí, arriba en Pampa Yuscuma el año 2002, que él realmente se acordaba de todo. Que en realidad él recordaba todo, recordaba haber estado orinando, escuchando a ellos y todo esto. Y entonces yo le hice una pregunta, le dije: ¿cómo se enteraron en Putre los demás compañeros de usted de lo que había pasado en Pampa Yuscuma? Entonces él me dijo: esa parte en realidad no la recuerdo bien, pero me parece que todo pasó con cuando ellos lo relevaron, cuando llegó el relevo, porque ellos estaban haciendo una guardia de pesebreras que empezaba a las 8 de la mañana y llegaba hasta las 8 de la mañana el día siguiente. Y a esa hora llegaba otra guardia a hacer el relevo. Y ahí ellos que habían estado en Pampa Yuscuma volvían a Putre al cuartel. Era una guardia que se hacía todos los días del año, los 365 días. Entonces me dijo él, creo que ocurrió con el relevo, pero esa parte no la tenía muy clara. Y resulta que un libro anterior de un investigador ya fallecido chileno que se llama Jorge Anfruns, el libro OVNIs, extraterrestres y otros en Chile, uno puede tener muchas críticas con Anfruns y con las cosas que publicó, pero uno de los méritos de Anfruns es que él estuvo también allá en Putre y él conversó con Pedro Araneda, que es una de las principales fuentes de este caso, el profesor de Putre. Y Pedro Araneda en ese momento le dijo a Anfruns que Valdés había llegado temprano en la mañana a pedir ayuda por lo que había pasado en la Pampa Yuscuma en la noche. Entonces yo había leído el libro de Anfruns y le pregunté a Valdés, le dije, pero aquí hay una versión que dice que usted mismo fue a dar aviso a Putre. Y Valdés me dijo, no, 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 yo no recuerdo haber ido ni haber enviado a nadie. Dijo, si es que envié a alguien, tuvo que haber ido uno de los demás, de los conscriptos, pero yo no fui. Así me dijo a mí, yo no fui por ningún motivo, porque no iba a dejarlo a ellos solo ahí en La Pampa, y qué sé yo. Y después, al conversar con otro de los ex conscriptos, que es Raúl Salinas, y también con Pedro Araneda y con Antonio Flores, los tres me dan la misma versión, que Armando Valdés en persona llegó ese día como a las 6 o 7 de la mañana temprano a Putre a despertar a Antonio Flores y a despertar a Pedro Araneda para que y fuera con él a Pampa Yuscuma a socorrer a los conscriptos, que lo fueran a ayudar porque algo había pasado en la noche y estaban muy alterados. Entonces, una cosa es no acordarse de algo que sucedió hace tanto tiempo, pero que don Armando llegase incluso a negar haber hecho algo que por lo menos tres personas decían que había ido a hacer él mismo, a mí me daba cuenta que realmente esa parte él no la recuerda porque él sufrió una especie de amnesia. En la entrevista en blanco y negro que está disponible en YouTube, ahí con Pablo Honorato del año 77, él dice incluso que tuvo como amnesia por 48 horas, una cosa así. Entonces, cuando a él, ese para mí es como el punto clave, que si él incluso niega haber hecho algo que otras tres personas dicen que hizo, me da cuenta que el cabo Valdés realmente sufrió como un shock y estuvo con un periodo que él no recuerda realmente de cierto intervalo. Y por eso la experiencia, como se contó originalmente, para mí es la experiencia válida y la experiencia real. Volviendo con vos, Humberto, llega él, ustedes empiezan a ver la barba crecida, el reloj a destiempo. ¿Cómo sigue la historia? En ese momento vos no recordás lo que acaba de aclarar un poco Pato, ¿cómo sigue? Posteriormente a eso, ¿verdad? Y de acuerdo a la hora, no recuerdo exactamente el momento que esa luz desapareció.
porque ya comenzó a llegar el día, ¿verdad? Y en ese lapso fue todo tan rápido que no alcanzaba a dimensionar. Llegó el ¿A qué hora amanece? Perdón, te pregunto, ¿a qué hora amanece ahí en Pampa, Yoscuma? ¿Cuál es el horario del amanecer? 6:30, 7, ya está claro. Está. 6:30, 7 de la mañana, ya está claro ya. Tienen que haber llegado antes de las 8. Porque me recuerdo que cuando en ese entonces era corresponsal del diario La Estrella, fuimos a ver dónde se había posado el objeto. ¿Ya? Y encontramos una, bueno, acá en Chile se le dice hondonada o un... Se corta un poco, Humberto. ¿No se un escucha? Accidente, no sé, a ver. ¿Cómo le llaman allá? ¿Ahora? Hola, ¿nos escucha, Humberto? Porque se te entrecortó un poco. Pasó ese día, ahí se entrecortó un poco. Al otro día, ¿cómo siguieron? ¿A dónde fueron ustedes? Antes de entregar el servicio ahí, ¿verdad? Con la gente que venía de Putre, entre ellos me recuerdo que iba Araneda, el profesor corresponsal que dice don Patricio, nos acercamos donde supuestamente se habría posado el objeto. Encontramos una hondonada y dentro de la hondonada había un trozo de metal que no era aluminio, no era plomo, de acuerdo a los comentarios de todos los que estábamos presentes. Y ese trozo de metal fue retirado del lugar y del cual nunca más se supo. ¿Quién se lo llevó? Ahí yo desconozco el destino que tuvo ese trozo de metal. Porque ustedes cuando van a la hondonada, como le dicen ustedes, o sea, esa huella, ¿con quiénes van? Porque eran ustedes 7 más el cabo, ¿y quiénes vienen a esa huella? ¿Quiénes son las personas que se interesan por ir a ese sitio y ver esa hondonada y encontrar ese trozo de metal? Bueno, tienen que haber sido todos los entrantes, ¿verdad?, del nuevo servicio y más de algún clase que tiene que ir acompañado para verificar lo que había manifestado Valdés. Porque después ya cuando, por lo menos yo recuperé la conciencia, entre comillas, estábamos nosotros en la escuadra, en los dormitorios. Ahí nos estaba entrevistando Araneda. Incluso Araneda, en ese tiempo se usaba la cassette que él grabó in situ lo que había sucedido en Pampa y Yoscuma. ¿Y esas grabaciones quién las tiene? Esa grabación se la entregó Araneda a don Patricio, porque como vio que era un reportaje serio, era algo que estaba don Patricio muy bien compenetrado y estaba, como decimos nosotros acá, estaba montado muy bien sobre lo que él estaba inquiriendo detalles, que le hizo entrega de la cassette y la escuchamos en la casa de Pedro Araneda en esa oportunidad. Don Patricio debe acordarse ahí. ¿Se acuerda usted, don Patricio, no? Por supuesto. Y ahí sale la versión original, tal cual sucedieron los hechos. La verdad que es una historia que, mira, es para disfrutarlo esto. Esto yo creo que hay que recalcarlo, ¿eh?
Esto es muy importante. Además de la cantidad de testigos que tuvo el caso, este caso es importante porque cuando se enteran de lo que había pasado Pedro Araneda y Antonio Flores, Pedro Araneda en el mismo lugar de los hechos les tomó los testimonios y los grabó en audio. Él tenía una grabadora que dicen algunos que no era de él, sino que era de uno de los otros cabos, porque tenían algo así como un programa radial allá arriba en el cuartel de Putre. Pero Pedro Araneda tenía esta grabadora y él tomó los testimonios frescos, un par de horas después de que había ocurrido esto prácticamente, pese a que por primera vez se publicó en la prensa 3 semanas después. Sí, Las ahí primeras quería llegar. informaciones en prensa fueron el 16 de mayo de 1977. El caso ocurrió el 25 de abril. Abril. Ya veo. Pero el 25 de abril se tomaron los testimonios y después con ese audio, con esos cassettes, el periodista de La Estrella de Arica, que era Luis Maturana Carter, él escribió las crónicas oyendo esos cassettes, oyendo esos testimonios, y él además fue a Putre a entrevistar a los concriptos y habló también con Valdés en Arica para recabar algunos antecedentes más. Entonces, yo creo que la riqueza del caso también y del testimonio original está ahí. El Valdés, cuando habló con la televisión en 1977, fue aproximadamente el 18 de mayo, unas 3 semanas después. Pero los artículos de prensa se escribieron con las grabaciones en mano y las grabaciones tienen algo así como 2 o 3 horas después de que ocurrió el caso. Entonces, por eso yo creo que es tan importante. Ahora, ¿qué pasa con esos cassettes? Con ese audio. Durante mucho tiempo esos audios que tenía Pedro Araneda fueron casi como una leyenda. Porque, oye, los audios nadie los ha escuchado, Araneda no se los pasaba a nadie. Y yo con Don Humberto visitamos a Araneda el año 2009, conversamos con él, recabé su testimonio y él compartió conmigo esos audios. Pero ¿qué pasa con esos audios? Audios tomados en 1977 se oyen realmente muy mal. Es difícil poder captar bien las cosas que dicen, algunas cosas se pueden rescatar. Yo, la copia que él me dio de los audios, yo lo digitalicé, pero no he podido encontrar alguna forma de mejorar la calidad, porque como tú sabes, los materiales análogos, ya sea audio o video, con el tiempo van deteriorándose. Entonces, por eso es tan importante digitalizar todo lo que haya para no perderlo y para poder preservarlo, que es algo que están haciendo investigadores en España, por ejemplo, se ha hecho mucho eso y yo creo que acá en Chile deberíamos hacer lo mismo y en otros lugares para que esa información no se pierda. Pero de lo que logré rescatar de los audios están las transcripciones completas en La Noche de los Centinelas, en el libro. Ahí están las transcripciones, tanto lo que se publicó en el diario originalmente como la transcripción que yo logré rescatar un poco escuchando esos audios posteriormente. Y Sí, ahora quería hablar un tema para que no se me escape, que del trozo de metal que mencionó don Humberto. El trozo de metal es como uno de los grandes pendientes de este caso. ¿Por qué? Porque yo traté de rastrear el trozo de metal y no he podido dar con él. Según Luis Maturana, que fue el periodista de La Estrella de Arica que escribió e investigó sobre este caso, el trozo de metal se lo habría llevado el reportero gráfico de La Estrella de Arica que trabajó con él, que se llamaba Luis Daroch, que es un hombre que falleció a mediados de los 80. Yo traté de ubicar a algún familiar de Luis Daroch o a alguien, pero realmente no pude encontrar a nadie, porque el trozo de metal se pierde con Luis Daroch, que se supone que Daroch se lo llevó, que lo tenía como en el maletero de su auto o algo así, porque iba a llevarlo en Arica para que alguien lo analizara o en alguna universidad, pero ahí es donde se pierde el rastro. Entonces, si alguien quisiera retomar esto o seguir el hilo de la investigación, que sería genial que lograra ubicar a algún familiar de un reportero gráfico en 1977 que se llamaba Luis Daroch, que trabajaba en La Estrella de Arica, porque probablemente el trozo de metal haya quedado ahí en alguna parte. Bueno, pero viste que recién, Humberto, vos dijiste que los que tomaron ese trozo automáticamente dijeron que no era un metal común y corriente. A lo mejor se hicieron análisis o no, no se sabe, ¿no?
Claro, ahí esa parte la desconozco, ¿cierto? Porque ya escapaba al ámbito, dada la posición nuestra, que nosotros éramos conscriptos, no teníamos mayor acceso a la información, si solamente estábamos limitados a lo que sucedió y después a las órdenes que impartían los superiores de la época. Claro, vos, Incluso los. Pato, tampoco tenés idea si eso llegó a manos de algún análisis. No, no sabés. O sea, yo entiendo que lo llevaron a Arica porque querían que lo hiciera analizar alguna universidad o algo así, pero no sé realmente si al final lograron hacer eso o no. Ahí es donde se pierde el rastro del metal. Yo sé que Pedro Araneda, que era el profesor de Putre, decía que no era aluminio, pero eso era una opinión de él, que pudo haber estado correcto o no. Claro, Entonces, a eso sí hay hincapié. en uno de los entrevistados del programa OVNI, esta serie documental que es tan recordada en Chile, el año 99 o 2000 por ahí, que era el brigadier Pedro Durcudoy, que era el capitán a cargo de la unidad en Putre en esa época, en el 77, a él le preguntan del metal y él dice que él no cree que haya sido nada relacionado con esta luz, sino que eran pedazos como de basura, algún rotor o algo así, como que le resta importancia. Entonces no sabemos realmente si ese metal tuvo o no tuvo alguna relación con el avistamiento. Probablemente sí, pero probablemente no. Pero Claro. hay que encontrar qué pasó con ese pedazo de metal. Claro, estos son los típicos casos que necesitan un relevamiento continuo. Por eso cuando Carlos empezó con el programa y hablaba del caso del Cabo Valdés, que no solo tuvo una relevancia interesante en Chile, sino que trascendió. Y bueno, son estos casos que continuamente siempre hay un cabo, no por el Cabo Valdés, siempre hay un hilo suelto en el que estaría bueno empezar a tejer, como dijo Humberto antes, todo esto, porque lo del metal es algo contundente, o sea, si ese metal es un pedazo de basura de cualquier artefacto que haya quedado ahí, es una cosa. Ahora, si ese metal tiene otro origen, pero no se analizó, pero tampoco se puede encontrar el rastro de quién lo tiene, eso es sumamente interesante. Humberto, te pregunto. Llegó el otro día y llegaron los días posteriores. ¿Cómo siguieron ustedes antes que se conociera a nivel nacional lo que fue el caso del Cabo Valdés? Antes que lo tomara la prensa. ¿Cómo fueron los días posteriores? ¿Cómo quedaron ustedes? ¿De qué hablaban? Nada relacionado con lo que había sucedido. No se comentó más. ¿Por qué? Porque el mando de la época, ¿verdad? Así seguramente lo dispuso. Y como nosotros éramos conscriptos, teníamos que acatar las órdenes simplemente. O sea que nunca, o sea, en esos días no hablaron más del tema, quedó ahí esa noche. Hasta que nosotros fuimos bajados a Arica a dar la entrevista para la televisión con este señor Honorato, Pablo Honorato. Antes de llegar a Pablo, vos, ¿qué sentías? ¿Qué te pasó con esto? Nada, nada, nada. Yo recuerdo haber seguido mi vida normal. Si cuando bajaba a Marica, lo único que queríamos era divertirnos, salir. Pero mayormente no. Pero el hecho de que el Cabo Valdés viniera Nos con una ofrecieran las barba, transformaciones. pero ningún comentario, nada después o sea, del hecho ya que Armando Valdés viniera con una barba mínimamente de 4 o 5 días, un reloj que se adelantó 5 días, ¿lo naturalizaron a la situación? ¿La bloquearon? No, lo que sucedió, ¿verdad? Fue que a raíz de la situación de la barba de Valdés, el reloj que estaba adelantado 5 días, se pensó, en base también que nosotros no sabíamos quiénes eran ni de dónde venían, que a lo mejor
el reloj los 5 días adelantado, o sea, estamos hablando del 30 de abril, ¿verdad? Era un mensaje de reencuentro. Eso es lo que pensó el mando de esa época, el cual dispuso la concurrencia de los mismos integrantes, más otro grupo de militares seguramente, para ver si sucedía algo relacionado con el adelantamiento del reloj. Qué raro, cuántas preguntas que cualquiera se haría, cuánta incertidumbre, y sin embargo quedó ahí. O sea, las órdenes que reciben ustedes era no se habla más del tema y no se habla más del tema. Y cuando se encuentran con la prensa, que empieza todo el periplo, ¿cómo empiezan a desarrollar el tema ustedes? ¿Quiénes fueron los primeros entrevistados? ¿Qué se les permitió decir? El orden de entrevistado exactamente no lo tengo bien claro, ¿verdad? Ni el orden de preguntas, y que lo que preguntaban era relacionado justamente con la experiencia que nosotros habíamos tenido, más que nada eso. ¿Y la podían contar libremente? O sea, ¿a ustedes no se les dijo, ustedes pueden decir tal o cual cosa, o podían contarla como quisieran? No, solamente relacionado con lo que nos sucedió, nada más. ¿Cómo lo contaste vos? Yo lo conté tal cual como se los estoy contando ahora a todos ustedes, ¿verdad? Y como se lo relaté a don Patricio cuando fuimos a Putre. Que incluso ni mi familia sabía esto. Ah. Ni en Carabineros, porque yo posteriormente ingresé a Carabineros y tampoco nunca hice un comentario. No sabían los carabineros, se vinieron a enterar cuando a mí me hicieron el reportaje en Televisión Nacional. Ahí se vinieron a enterar, pero yo ya era suboficial ya. ¿Cuánto tiempo había pasado del episodio hasta ese momento? Más de 20 años. Claro. Más de 20 años. Toda una, prácticamente una gran parte de tu vida en el silencio total de lo que había sucedido. Exactamente. Con respecto a los compañeros tuyos, a los conscriptos del momento y al mismísimo Armando Valdés, ¿tuviste contacto luego? ¿Hubo seguimiento? Nada, nosotros nos fuimos licenciados. Licenciados cuando uno ya cumplió y se va a sus lugares de origen, ¿verdad? Me cumple con el servicio. De los compañeros que fuimos militares en esa época, recién la semana pasada vine a tomar contacto con ellos, o sea, tomé contacto con Germán Riquelme, que es uno de los integrantes de la patrulla, César Roble, que no estaba en la patrulla, y Sergio Sangüesa. Y otro más que me llamó por ahí, un Rivas, pero no tiene nada que ver con el asunto de los ovnis. Después de 40 años vine a tomar contacto con ellos, porque ellos no sabían dónde yo me encontraba destacado prestando servicio en Carabineros. ¿Qué pensás de lo que te sucedió? ¿Qué crees que fue lo que te pasó? O sea, mejor dicho, en ese momento, ¿qué pensabas que eras? Y ahora, ¿qué pensás que es? ¿Se nos fue Humberto? Ahí está. De acuerdo a los conocimientos que he leído hoy en día. Ahí está. Ahí está. De acuerdo a los conocimientos que hoy en día tengo sobre la materia, pienso que se trató de una aparición de ovnis. ¿Cierto? Que ellos necesitaban nutrirse de energía. Y hay que recordar que en esa zona hay mucha energía, porque ahí está el volcán Tapaca. Si ustedes lo ven,
lo ubican en el mapa Putre, Tapaca, y ahí hay minerales de plata, de mucha energía. Entonces, ahora pensando eso y después conociendo la zona, puede que haya sido la visita de extraterrestres. Porque ahora ahí te escucho. Sí. Ya, porque después yo tuve una experiencia, no sé si se la conté a don Patricio, de los tres hombres que yo tomé acá en Arica y los llevé. Cuando llegó de claro, cuando sí. Retornamos de Putre, ¿verdad? Yo lo dejé en el aeropuerto, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Como era temprano todavía, y cuando oscureció, yo le digo a mi esposa, voy a ir a dar una vuelta. Yo tenía un taxi de turismo y mi esposa me dijo, voy a darse una vuelta. Y en un lugar determinado me hacen parar tres hombres altos, más alto que lo normal, cabello rapado, cabeza rapada, de negro. Me hacen parar y se me suben al auto. Pero sin hablarme nada. Yo le digo, el saludo lógicamente, buenas noches, no me contestan. Y al levantar la vista y por el espejo retrovisor del auto, yo me percato que me miran fijamente, pero así, esa mirada penetrante. Y le digo, a uno de ellos, yo a usted lo conozco. Y con una voz muy fría y muy grave me dice, sí, nosotros también lo conocemos a usted. Imagínense ustedes cómo quedé yo. ¿Eso cuándo fue? Eso ¿En fue qué año? Don Patricio, el 2000. Mire, me sorprende un poco lo que está contando, porque eso yo recuerdo que usted me lo contó, pero sí. Yo pensé que eso había ocurrido antes. Antes no. De que nos juntáramos el 2009, usted me dice que ocurrió después de que yo me fui de, claro. De vuelta a Santiago. No me había percatado que había sido en ese periodo. Pero claro, fue el año 2009, fue a ver en agosto o septiembre. No recuerdo sí. Ahora la vez, está en el libro, toda la fecha exacta cuando estuve con usted allá en Pampa Yuscuma y en Arica. Pero exacto. Fue el 2009, en agosto o en septiembre del 2009. Después que yo lo dejé en el aeropuerto, retorné a mi casa, tomé café, y ahí fue cuando le digo a mi esposa, voy a salir a dar una vuelta. Y ahí me topé con esa situación y los dejé en las pesqueras, acá en Arica, para el sector sur, suroeste, sureste. Están las pesqueras. La Coloso, Corpesca, ¿verdad? Y es un lugar muy oscuro. No tiene alumbrado público. Ahora recién se está instalando porque hay más poblaciones. Hay un sector más poblacional. Y me dicen, déjenos acá. En un tramo donde no hay una sola luz, solamente están las luces del vehículo que yo conducía. Se bajan y no me dicen hasta luego, muchas gracias, nada. Y salen. Oiga, pero ¿le pagaron, don Humberto? Sí, justo iba a preguntar eso. No me acuerdo, no. Y yo no atiné a cobrarles la carrera porque con la respuesta que el hombre me dio, ¿verdad? Cuando yo le dije, ah, yo a usted lo conozco. Y él me dice, sí, nosotros también lo conocemos a usted. ¿Y usted por qué le dijo yo lo conozco? Porque me pareció, ¿cierto? Haberlo, no sé, relacionado, porque en ese justamente ese mismo día
se realizaba un partido de fútbol acá con el equipo de Arica, el equipo local de Arica, pero no sé con qué rival era. Y yo lo había relacionado que eran los árbitros. Pero ya cuando me indicaron que me conocían con esa voz trémula, ah, no, ya. ¿Pero Y qué después que me pensaste di. que eran? ¿Qué pensaste en ese momento quiénes eran? Eran seres extraterrestres. Con la ¿Sentiste estatura. miedo? Mira, mi esposa te puede graficar mejor, Lorena, Sí. las condiciones en que yo llegué. Mira, me gustaría que mi esposa te explicara cómo ella me vio cuando yo llegué. Ponte acá, hija. Venía Anda, blanco. sacamos. Hola, Llegó María. blanco de susto. Hola. Llegó blanco de susto. Gritaba completo. Y ahí me contó que había subido tres hombres y esos hombres no se ven acá ese tipo de gente. No se ven acá tan corta el pelo, así como estos los comandos de estas películas, sí. O sea que vino Entonces, muerto de miedo. claro, si llegó muerto. Yo me asusté, yo le dije, ¿qué le pasó? Y ahí me explicó. Y ahí donde se bajaron. Todavía nosotros no lo explicamos por qué se bajaron ahí, si ahí hay puro mar, no hay casa, no hay, hay un solo camino, nada más. Claro, y vos, Humberto, ¿no viste qué hicieron? ¿Vos automáticamente dejaste, descendieron esas personas o eso Exactamente. y te fuiste? Yo me percaté que pasaron por atrás del auto en dirección a las pesqueras, nada más, pero de ahí yo, patitas, ¿para qué te quiero? Claro. Yo quería irme a mi casa nomás. Yo de esto no tenía ni idea. Bueno, Patricio, viste que algo nuevo iba a surgir de esto. O Viste sea, que estábamos claro, hablando. yo me acordaba de la historia, pero no recordaba que había ocurrido cuando yo fui y me junté con don Humberto y después yo me volví a Santiago. Él dice que fue después de que me dejó en el aeropuerto. Yo pensé que había ocurrido antes de que yo lo conociera él. En algún periodo, desde los 25 o 28 años que habían transcurrido No. desde el incidente. Claro, incluso Humberto, desde el 25 de abril del 77 hasta antes que te sucediera esto, yendo a llevar a estas personas a la pesquera, ¿tuviste algún incidente con el fenómeno? ¿Qué vinculación tuviste después vos con el fenómeno OVNI? Nada. ¿No te interesó el tema? ¿Te empezó a interesar el tema? Nada. Nada. Porque, bueno, yo leía, sí, leía artículos relacionados que había a la televisión, pero mayormente no, no. Hasta hoy en día, que hoy día sí ya me interesa el tema en profundidad. Pero me gusta conversarlo, discutirlo con personas que tengan real conocimiento. Porque mucha gente con el morbo piden que uno les cuente y qué pasó, cómo fue, porque son ignorantes en la materia. Y muchas personas se ríen. Por eso digo, nosotros no contamos, ni nos acordamos los conscriptos. Para nada. Sí, eso que estás diciendo es muy real. Nosotros acá en este espacio, sobre todo de manera virtual, que hace del mes de abril, que también venimos haciéndolo de manera virtual, para no cortarlo, porque lo presencial por el tema de la pandemia no lo podemos hacer, hemos tenido testigos de casos en los que la persona ha decidido no contarlo. Por vergüenza, por la burla, y muy pocos por el miedo, sobre todo es por la exposición a la burla y esa vergüenza de sentir que se están burlando de vos, y bueno, ahí es donde muchos se han refugiado en el anonimato, y la verdad que nos perdemos de escuchar estas historias que, bueno, si ustedes no tuvieran la valentía de hacerlo,
nosotros, los aficionados, incluso los investigadores, no tuviéramos esta posibilidad de aprender, de escuchar, el que investiga de investigar. La verdad que es muy valiente de tu parte. Es que la idea, como la reitero nuevamente, ¿cierto, Lorena? Es conversar este tipo de situaciones, pero con gente que tenga conocimiento. No preguntar por preguntar, porque incluso mis hijos me dicen, pero papá, cuenta, ¿qué pasó? ¿Y para qué le digo yo? Que a ustedes no les interesa, a ustedes no les sirve. ¿Por qué decís que no les sirve? Porque como son jóvenes, entonces no. Y yo los conozco. No les interesa mayormente el tema. Si incluso leyeron el libro que lo tengo, ¿verdad? Y un día quise que lo comentáramos. Ya, papá, después, ya, después. Nada más. Y yo el libro lo he leído ya como 3 veces. Incluso tengo el manuscrito que me pasó don Patricio. Lo leo cuando estoy con tiempo. Y analizo, pienso. ¿Qué sentiste entonces no cuando... Siempre... Sí. Te quería preguntar, ¿qué sentiste entonces cuando Armando Valdés desmintió la versión, la primera versión, y sobre todo también quedan expuestos ustedes a una mentira, a una burla? ¿Qué sentiste? Mira, más que nada sentí pena por Valdés. Pena, no sentí rabia, no sentí... Solamente me dio pena por él porque yo sabía y sé a ciencia cierta que él está mintiendo. Porque según me enteré después, con el tiempo, que Valdés cambió de religión. ¿Cómo es y eso? Con nosotros era católico. ¿Acuerdas cuando yo comenzamos el relato? Que yo le dije, cuando vimos el OVNI, Valdés salió y nos cruzamos de brazos, ¿verdad? Y él pedía, Dios mío, ampárame, virgencita, y lloraba, mamito. Él pidiéndole a Dios, pidiéndole a la Virgen que nos protegiera. Porque Valdés era muy católico. Muy católico. Y después, como te digo, me enteré que él cambió de religión. Él es evangélico. Y uno de los requisitos para ascender a obispo, creo que era ya, de los evangélicos, él tenía que desdecirse de toda la versión que él había dado en la televisión. Claro. Y sentiste pena. ¿Pudiste hablar con alguno de tus excompañeros para...? Nada. No. ¿Te acercaste? ¿Trataste de hablar vos con Armando para preguntarle o pedirle explicaciones? Nada. Nunca hice nada por acercarme a los demás integrantes de la patrulla, a Valdés, porque yo me enfoqué solamente en desarrollar mi trabajo, que era ser funcionario de Carabineros, hasta el día que me acogí a retiro. Claro, claro. La verdad que te escucho y en mi cabeza va pensando, qué lindo, y vos, no sé, Patricio, qué opinás, qué lindo sería tenerlos a todos juntos y ese reencuentro, cuántas cosas, ¿no? En su momento yo intenté hacer un reencuentro por ahí por el año 2002, cuando yo por primera vez colaboré con don Armando Valdés y contacté a alguno de los otros conscriptos, pero no pude. Yo creo que una cosa así a lo mejor se podría hacer a nivel ya mayor, como de un documental o un canal de televisión o una cosa así, que se haga una cosa como en grande, con financiamiento y todo eso, pero haciéndolo como uno solo, una labor como en solitario, yo creo que es muy difícil. Ahora hay algunos aspectos que quería mencionar porque he estado leyendo
en el directo algunas preguntas, algunas cosas que han estado haciendo. Y resulta que hay como una creencia por parte de algunas personas de que esto en realidad fue como una gran mentira que urdió el gobierno, porque recordemos que en 1977 acá en Chile se vivía técnicamente una dictadura militar. Entonces los militares estaban a cargo del gobierno y de todas las cosas, había represión y se sabe que posteriormente, en 1982, usaron, por ejemplo, las supuestas apariciones de la Virgen en un lugar que se llama Villa Alemana. Se sabe que lo usaron con motivos políticos, hay gente que participó en eso y que lo ha reconocido. Entonces algunos creen a pie juntilla que lo que le pasó en Pampa Yuscuma en realidad fue un invento como para desviar la atención del público. Yo traté de indagar en esa arista y realmente no encontré nada. Es decir, ninguna persona que haya dicho ya yo participé, esto fue una mentira, o trataron de desertar o cualquier cosa así, nada. O sea, yo no puedo decir qué es lo que pasó en Pampa Yuscuma esa noche. Yo no sé lo que pasó realmente. No sé qué eran esas luces que ellos vieron, ni cómo explicar lo que pasó con el Cabo Valdés. Lo que yo sé es lo que no fue. Y no fue una mentira ni un invento. Eso realmente ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que era eso? Yo realmente no sé. Y también, incluso yo especulo al respecto. Ahí, Víctor Hidalgo, que es un estudioso del tema chileno que está en Estados Unidos, ahí en el chat estaba diciendo algo sobre una versión de que habrían sido helicópteros norteamericanos, que es una versión con la que yo mismo especulo en el libro. Hay un capítulo entero donde yo especulo con eso. ¿Por qué? Porque resulta que a Valdés le hicieron una hipnosis en agosto de 1999 y él durante esa hipnosis recordó parte de lo que había pasado con el encuentro con las luces. Como ustedes saben, la hipnosis no es, digamos, la mejor manera de tratar a personas que hayan tenido encuentros cercanos con ovnis, porque hay investigadores que ya han advertido que al momento de realizar la hipnosis, a la persona se le podría de alguna forma sugestionar para dar respuestas o crearle Inducir. recuerdos falsos incluso. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero sabiendo eso, yo, al igual que probablemente muchas personas, teníamos como el anhelo de que Valdés alguna vez se hiciera una hipnosis. Y cuando yo conversé con él el 2002, cuando colaboramos, le pregunté si alguna vez había hecho una hipnosis y él fue muy hábil al decir que no se había hecho una hipnosis, aunque me reconoció que una vez trató de que lo hipnotizaran y que no pudieron, porque al final no, él en el fondo no quería y no lograron hipnotizarlo. ¿Qué pasa? Que por otros medios de la investigación, yo me enteré que él sí se hizo una regresión hipnótica y esto que voy a contar ahora es algo que acá en Chile ha provocado bastante controversia entre algunos ufólogos, porque él se sometió a una regresión hipnótica por una cosa que era como de interés de un grupo de amigos que él tenía. Dos de ellos eran oficiales del ejército y el tercero era el dueño del hotel en Coyhaique, en el sur de Chile, donde hicieron esto, que uno de estos oficiales de ejército era un odontólogo que él sabía hacer regresiones hipnóticas ericksonianas, el método ericksoniano que él menciona, y que no, esto no fue nada oficial por parte del ejército, sino que era un grupo de amigos que le dijeron, oye, ¿por qué no te hipnotizamos para ver si te acordáis o recuerdas algo de lo que pasó ahí en el encuentro con las luces? Y él accedió. Entonces dicen que cuando le hicieron esta regresión, él recordó que cuando se separó de los conscriptos, él se acercó a esa luz que ellos tenían más cerca y que él entró a esa luz por un costado y que dentro del lugar donde él, de esta luz, estaba como iluminado de color rojo y que él recuerda haber visto adentro a tres personas con cascos blancos, con cascos de pilotos, que ellos dijeron después. Y cuando él estaba diciendo esto durante la hipnosis, dicen que él se puso a levitar, que él estaba acostado en una cama hablando y él se puso a levitar, él como que se levantó desde la cama unos 15 centímetros, una cosa así,
y los que estaban presentes ahí, que eran estas tres personas haciendo la hipnosis, uno de ellos empezó a proferir algunas exclamaciones, algunos chilenismos, y parece que ahí don Armando se como que despertó de golpe, como que escuchó estas exclamaciones, despertó de golpe y dicen que cayó a la cama como un saco de papas. Entonces ahí como que la hipnosis se cortó en forma abrupta y él como que se agitó mucho, como que se asustó, tuvieron que tranquilizarlo y ahí quedó todo, ahí terminó la cosa. A mí me interesaba que él se hiciera una hipnosis para ver cuál de las dos historias era la verdadera, si había ido a orinar o si había pasado otra cosa. Y aparentemente lo que contó bajo hipnosis se parece más al relato original, que es lo que hasta ahora están contando los conscriptos. Ahora yo quería aclarar otra cosa, que era el tema de la patrulla. Ustedes han escuchado que ahora incluso don Humberto habla de la patrulla, porque eso es algo que quedó como para siempre marcado en el inconsciente, pero ellos no estaban en una patrulla, ellos estaban haciendo una guardia de pesebreras. Entonces el tema de la patrulla nació porque ellos cuando hablaron con la prensa, los militares, que eran los que gobernaban Chile en ese momento, obligaron a que ellos cuando hablaron con la prensa mencionaran que estaban integrando una patrulla. No que estaban realizando una guardia, porque ellos también tenían que omitir que estaban cuidando caballos. La existencia de ese establo que ellos estaban cuidando y de los caballos era un secreto militar. Para ellos era un activo, porque ellos eran una unidad de caballería. Ellos utilizaban esos caballos para poder desplazarse en el altiplano. Y en ese momento había tensiones porque se iban a cumplir 100 años de la Guerra del Pacífico en 2 años más. Había tensiones con Perú y con Bolivia, y también se pensaba en la hipótesis de un posible conflicto con Argentina, que después se puso, se agravó, digamos. Entonces, los militares le dijeron, ya, pueden contar lo que pasó, pero tienen que decir que era una patrulla, que significa que estaban armados y que Armado. tenían radio y todo eso, y no mencionen los caballos. Entonces, si tú lees o sea, si ves la entrevista con Honorato, esta en blanco y negro, o si lees los primeros artículos periodísticos, no vas a ver mención a caballos, y también vas a ver que hablan de una patrulla, pero en realidad no eran una patrulla, eran una guardia de pesebrera, de gente que iba a cuidar unos establos con caballos, y también ahí hay algunas discrepancias respecto a si estaban o no armados, porque la mayoría dice que no estaban armados, que probablemente Valdés haya llevado un revólver o un arma de servicio como una pistola, una cosa así. Pero la mayoría dice que no estaban armados o que tenían las armas en pabellón, que es cuando las tienen ahí como a un lado, digamos, pero en realidad no hicieron uso de armas. Eso por una parte. Y por otro, lo que había dicho yo de los helicópteros, esta es una hipótesis que surgió porque yo leí por ahí por el año 2006 en un blog de un ufólogo estadounidense que se llama Rich Reynolds, yo leí que él habló con un señor que se llamaba Bosco Nedeljkovic, que él contó que él había trabajado en la CIA y que en el año 57 había participado en algunas misiones como para probar algunos químicos en persona, y él contó un relato que es muy parecido al caso famoso de Antonio Vilas Boas. Por fecha y por lugar, es muy coincidente con Vilas Boas. Y este señor Nedeljkovic contó que ellos en esa época simulaban episodios ovni para probar fármacos con gente y de alguna forma estaban creando avistamientos y encuentros ovnis falsos, digamos, por parte de la CIA. Entonces a mí me interesó mucho eso porque esto fue lo de Vilas Boas fue el 57 y lo que les pasó a ellos en Pampa Yuscuma fue el 77, 20 años después. Entonces si realmente simularon encuentros con ovnis falsos desde 1957, imagínate lo que pudieron haber hecho 20 años después. Entonces, una de las personas que hizo la hipnosis, que como te decía era un oficial de ejército, él tenía esta tesis de que lo que ellos vieron realmente y a donde Valdés entró había sido un helicóptero. Entonces, él tenía esta tesis de que lo que ellos vieron fueron en el fondo dos helicópteros norteamericanos, que en esa época estaban ayudando en forma clandestina a Chile, porque los peruanos
tenían ayuda militar y en armamento y qué sé yo por parte de la Unión Soviética. Entonces, según este oficial que le hizo la hipnosis a Valdés, lo que ellos habrían visto eran helicópteros que habían hecho una incursión en Perú y que estaban volviendo de Perú en ese momento, y uno de los helicópteros tuvo un desperfecto. Entonces esa fue la primera luz que cayó detrás de los cerros, y el segundo helicóptero fue la luz que ellos vieron y con la que tuvieron más cercanía, digamos. Pese a que los helicópteros, como ustedes saben, meten mucho ruido. Entonces pregúntele usted a don Humberto si cree en esta tesis de los helicópteros. Yo, es una tesis que yo la presento, pero en realidad yo no podría decir que fue eso. Es una especulación de mi parte, pero en realidad yo no sé si habrá sido eso. Sí, dos cosas para preguntarle a Humberto. Primero, esto del helicóptero, y segundo, ¿había armas? ¿Estaban armados ustedes ese día? Sí, porque era, como bien dice don Patricio, era un servicio de pesebrera, cuidado del ganado, ¿cierto? Y como era una zona militar, teníamos que tener armamento, el cual se encontraba en pabellones. Pabellones es entrecruzar el armamento. No sé si allá lo usarán el mismo término, pero es cruzar el armamento. Pero en ningún momento nosotros pensamos utilizarlo. ¿Y el helicóptero? ¿Era un helicóptero? El helicóptero... yo no le doy crédito porque el helicóptero mete mucho ruido y ahí no se escuchaba nada, solamente el ruido del agua, que el río está un poquito más abajo, de acuerdo a la construcción que existía en ese tiempo en las caballerizas y las canaletas por donde cruzaba el agua, nada más. ¿Ya? Y hay que acordarse que por esa zona existe los llamados bolsones de aire, que son como unas ventosas que el aire chupa todas las, cualquier objeto que quiera sobrevolar esa zona a una altura determinada lo va a hacer caer. O sea que era imposible que eso sea un helicóptero. Humberto, justamente sí. Los americanos entonces le pusieron barba a Valdés. Le cambiaron el reloj. ¿Cómo explicamos la barba? Aún dándole crédito ya que eran helicópteros americanos, ya conforme. Pero ¿y la barba? Sí, había una evidencia física. Claro, lo mismo que dice Roca, que es un compañero de curso de Valdés, que en la mañana del 24... se afeitaron juntos en el mismo baño, ¿cierto? Porque tú sabes que las dependencias de las Fuerzas Armadas se comparten los dormitorios, los baños, ¿verdad? Y Valdés no tenía entonces afeitadora, que en ese tiempo era La Hoja, Aguilé. Esa es otra versión que corrobora la situación de la barba de Valdés, que sí salió afeitado al servicio. ¿Te cambió la vida esto que te sucedió, Humberto? Yo pienso que desarrollé mi carrera en carabinero, me acogí a retiro, bien. He formado mi familia, tranquilo. No he tenido mayores contratiempos. Entonces no tendría mayor argumento como para decir me sucede tal o cual cosa. No. Porque con eso todo. Si lo tenés que catalogar como positivo o negativo. No, yo lo catalogaría como una situación positiva. Es una experiencia de vida que yo la tengo y trato. Por eso yo no soy egoísta en el sentido
de dar a conocer mi experiencia, ¿cierto? Al igual que los otros 5 ex concretos que hoy en día están en el sur de Chile, para que sepan que nosotros no estamos solos en la galaxia. Hay otras culturas, hay otros seres. Nosotros somos un granito más de toda esta constelación. Y hay que remontarse a los inicios de la historia. Jesús, la Virgen María, y tantos misterios que uno tiene que ir desenmadejando, ¿verdad? Porque si nos vamos a la época de Jesús, a él dicen que bajó una luz, ¿cierto? Lo envolvió y se lo llevó. ¿Qué era eso? ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús? La inseminación artificial. Sí, de la inseminación artificial tenemos conocimiento hace cuántos años. ¿50 años? ¿60? ¿Y cuándo nació Jesús? Más de 2000 años. Los 40 días que pasó en el desierto sin ingerir alimento. Entonces son hipótesis que uno tiene que ir entretejiendo una con la otra. Y eso te va a dar al final un resultado que vamos a llegar a la misma conclusión. Hay seres superiores a nuestra inteligencia. Justo que hablaste un poco de religión y antes hiciste hincapié en que Armando cambió su versión por una cuestión de haber entrado en un proceso religioso. Si Armando te estaría mirando en este momento, que quizás sí, ¿qué le dirías? Que él, yo le pediría a Armando, después de tantos años, después de más de 40 años, ¿cierto? Que él, yo respeto hoy en día su creencia religiosa, perfecto, pero él debe ser consecuente con sus principios, con los principios con los cuales él siempre nos hablaba cuando estábamos en Putre. Era la religiosidad que él mantenía. Él era muy católico, muy católico. Y con el tiempo después, bueno, cambió. Yo no he tenido oportunidad de conversar con Armando de ninguna forma. Pero yo le pediría que él reconociera, porque hay documentos, hay hechos que así lo avalan. Y él, en este momento, él está mintiendo al decir que él inventó, que se subió a una pirca, que fue a orinar. Mentira, mentira. Yo sé que la religión evangélica, algunas son muy posesivas. Yo desconozco cuál es la que él profesa, pero sí sé que es evangélico. No sé cuál otra denominación más puede tener. Pero yo le pediría eso a Valdés. Porque bueno, no puede ser... Perdón. Sí, no, no. No puede ser, ¿cierto?, que los 6 integrantes que quedamos ahora de la patrulla, porque hay uno fallecido, ¿acuerda?, más los mismos compañeros de curso de él que residían con él en Putre estén afirmando la misma situación de que él se presentó al servicio como corresponde, afeitado, en condiciones para hacer un servicio. Nos estaríamos todos mintiendo. Y don Patricio puede dar fe que lo que yo hoy en día les he narrado, ¿verdad?, se lo conté a él en la misma forma. Sí, no le he inventado nada. Es importante, yo creo, hacer hincapié en eso, ¿eh? Mira, yo he visto que en el chat, en el programa en vivo, hay algunos ufólogos también, algunos ufólogos tanto de Chile como de Argentina. Está el doctor Néstor Berlanda, había Rubén Morales, a Luis Eduardo Pacheco, a Juan Acevedo y a Alejandro Agostinelli. Alejandro Agostinelli, para la gente que no lo sepa, es
un periodista argentino, uno de los más destacados en el ámbito este de la historia sobre ufología, y él es una de las pocas personas que entrevistó a Armando Valdés en forma personal. Alejandro y Diego Zúñiga, que es un colega chileno, también uno de los mejores ufólogos de Chile, ya diría yo, aunque él vive en Alemania ahora. Ellos se entrevistaron a Valdés el año 2007. Ellos viajaron a Temuco y entrevistaron a Armando Valdés, e incluso ellos después publicaron un artículo en la revista, ¿cuál será? La revista Más Allá, me parece que era en España, con la, digamos, con la primicia, cuando Valdés dijo que él en realidad no había sido abducido porque se había ido a orinar. A mí Valdés me lo había contado el 2002, pero yo no tenía autorización de revelarlo hasta que Valdés sacara un libro que él decía que iba a publicar. Entonces la primicia la tuvo al final Alejandro Agostinelli y Diego Zúñiga, de esto de que Valdés había ido a orinar. Entonces ahí en el chat Alejandro está hablando sobre el tema de la barba, que es súper importante, que Valdés a ellos les dijo que en realidad él estaba con barba desde hace algunos días atrás, que es lo mismo que me dijo a mí, y que nadie se había dado cuenta que él ya estaba con barba al momento de iniciar la guardia. Entonces yo quería preguntarle para que diga directamente a don Humberto, que estuvo ahí, cuando iniciaron esa guardia, ¿Valdés estaba con barba? ¿Ustedes se hubieran dado cuenta si él ya hubiera estado con barba desde antes? Lógicamente que sí, don Patricio, porque mire, usted sabe que uno a esa edad, de los 18 hasta los 20 años, que es la edad que uno entra a hacer un servicio militar, ¿verdad? Ve en el instructor el reflejo, más que nosotros éramos cabros, éramos mocosos y todavía no éramos ni siquiera mayor de edad. Entonces uno se reflejaba en ellos. Y ellos andaban siempre impecables, porque así lo exigía el reglamento. Y Claro, es un nosotros, requisito. totalmente. Claro, como dijo antes. Claro. Es un poco contesta lo que Alejandro Agostinelli estaba preguntando acerca de la barba. Claro, y otra cosa también, que Juan Acevedo, que es también coautor del libro Los Extraños, junto con el doctor Berlanda, sobre historias de abducciones en Argentina. Él preguntó en el chat si don Humberto volvió a Pampa Yuscuma el 30 de abril, 5 días después, porque según constan los diarios de esa época, esta cosa del mensaje que habría entregado Valdés y de lo que del adelantamiento del reloj, ellos originalmente con Pedro Araneda lo interpretaron como que las luces podrían volver 5 días después. Y hubo un grupo Claro. que volvió esa noche a Sí. Pampa Yuscuma a ver si es que volvían. Entonces, Juan Acevedo estaba preguntándole a don Humberto si usted fue parte de ese grupo que volvió a Pampa Yuscuma 5 días después. ¿Usted tiene algún recuerdo al respecto? Yo recuerdo que todo el grupo que participamos, o sea, la composición del servicio, éramos ocho prácticamente con Valdés, ¿cierto? Tuvimos que volver a Pampa Yuscuma, más sería imposible que le diera nombre que es fulano, sultano, mengano, quienes participaron más, pero sí fuimos. ¿Y qué ¿Y qué pasó? pasó? No pasó. No pasó nada, se perdió. Estábamos esperando que incluso nosotros, me acuerdo muy bien que hicimos el comentario, no, es que a lo mejor, especulaciones mías ahora, ellos al ver que había mucha gente, no aparecieron. Y Eso todo es queda ahí. posible. Todo es posible, ¿cierto? De hecho, Lorena. tampoco ni vos, Pato, Patricio, ni Humberto saben si los otros conscriptos tuvieron algún otro episodio relacionado al fenómeno. Por eso qué lindo que sería encontrarlos. Bah, O encontrarlos sea, no, que charlaran. hay uno de los ex-conscriptos tuvo experiencias posteriores y eso está narrado en el libro. Pero son cosas que en realidad yo personalmente al menos no las creo mucho, que es Raúl Salinas.
que él cuenta algunas experiencias, pero no sé, pueden ser cosas más subjetivas o una cosa así. Pero te quería mencionar una cosa respecto a la tesis de los helicópteros y que fueran cosas como provocadas por la CIA o alguna agencia de ese tipo, que yo me imagino que muchos de ustedes conocen a uno de los ufólogos más famosos del mundo, si no el más famoso, que es el doctor Jacques Vallée, un científico francés que se fue a vivir a Estados Unidos en los años 60 y está radicado ahí desde todo ese tiempo, autor del pasaporte Amagonia y también el modelo real de Steven Spielberg para un personaje del ufólogo francés de la película Encuentro cercano del tercer tipo. El doctor Jacques Vallée, que estuvo en Argentina ahora en el año 2017 colaborando con el doctor Berlanda, con Alan Stivelman, con el caso de Juan Oscar Pérez, que él lo había investigado en los años 80, y para el documental Testigo de otro mundo. ¿Por qué menciono al doctor Vallée? Porque Jacques Vallée, por ahí por el año 1992, empezó a publicar sus memorias en una serie de libros que se llaman Forbidden Science, Ciencia Prohibida, donde él va contando tanto su involucramiento en la investigación ovni como en su trabajo en el campo de la alta tecnología, de la programación, de la informática en Silicon Valley, en Estados Unidos. Y yo, como sigo mucho la carrera de Vallée, he leído todos los volúmenes que él ha sacado hasta el momento, que son cuatro hasta ahora, con estas memorias. Y resulta que en el cuarto volumen me encontré con una sorpresa, que en la entrada correspondiente al jueves 26 de marzo de 1992, porque estas son como un diario que él llevaba, él escribió que había conseguido un documento que confirma que la CIA simuló abducciones ovni en Latinoamérica, entre paréntesis pone Brasil y Argentina, como experimentos de guerra psicológica. Que esto es muy parecido a lo que le había contado este señor Bosco Nedeljkovic a Rich Reynolds, que era como esto que a mí me marcó un poco y me hizo pensar en esa posibilidad. Entonces yo cuando leí eso en el libro de Valé realmente salté, porque yo nunca había visto algún tipo de confirmación y ahí Valé estaba diciendo que él había conseguido algún tipo de documento donde esto se daba a conocer. Entonces yo en alguna oportunidad me he contactado con Valé vía correo electrónico y yo le pregunté a Valé en septiembre del año pasado y en mayo no me contestó, después le escribí en septiembre y ahí sí me contestó a mediados de septiembre y Valé me dice que esa es una pregunta que le ha incomodado o lo ha molestado por mucho tiempo porque es algo que él escribió hace más de 20 años, pero que él trata de buscar entre su archivo. Que ha movido por mudanzas, él ha cambiado su archivo de un lugar a otro varias veces y que no tiene a mano una referencia de dónde él sacó esa información. Entonces, esto que yo les estoy contando también en algún momento fue discutido por otro ufólogo, incluso en Estados Unidos, de dónde había sacado esta documentación y ahora una investigadora chilena que está ahí también participando en el chat, Dama Tarot. Ella menciona que en un documental reciente que yo no he visto, que dicen que está interesante, que se llama The Phenomenon, dicen que Jacques Vallée nuevamente menciona este documento. Y para mí es una novedad, porque para mí sería buenísimo que él de alguna forma pudiera dar a conocer el documento o decir de dónde lo sacó o de qué se Corroborar. trata, porque sería tremendamente importante. Porque él, igual que Bosco Nedeljkovic, no hablaba solamente de Brasil, hablaba de otros países de Latinoamérica, hablaba de Bolivia, me parece, Bosco Nedeljkovic, de otros países. Entonces, esa era como el origen de esta, no sé si llamarla tesis o qué, porque en realidad tenemos muy poca evidencia al respecto, pero esta posibilidad de que varios encuentros ovni en Latinoamérica, incluyendo probablemente este de Pampa Yuscuma, haya sido provocado en realidad por agentes humanos. Y sería tremendamente interesante poder tener alguna documentación donde pudiéramos corroborar eso o refutarlo. Como siempre, el fenómeno entrelazado entre cuestiones políticas, experimentos y demás, ¿no? ¿Qué cosa? Así es, pues lamentablemente se entremezclan política, religión,
y muchas cosas más. Creo que dentro de unos momentos ya tenemos que darle fin a esta jornada. Cientos y cientos de preguntas se me ocurren en la cabeza y me imagino que a la mayoría de los que están del otro lado también. Carlos, ¿querés pasar por el chat? ¿Querés algo en particular antes de ir dándole un cierre a esta noche? No, bueno, primero agradecer nuevamente, para que voy a poner en pantalla que me había quitado, dame un segundo. Quiero agradecer a Patricio y a Humberto, a ambos, por estar esta noche en este primer aniversario del Café UFO Rosario. Ahí estoy en pantalla. Y la verdad que el chat está súper, súper, súper activo. Es increíble la cantidad de personas que hay que se han mantenido hasta esta hora, porque ya estamos pasada la medianoche. Y la verdad hay un montón de comentarios. Estaba tentado en nombrar uno por uno, pero la verdad que sería muy largo y no quiero extenderme. Pero bueno, a todos los que estuvieron acompañando en el chat, simplemente gracias en nombre del Café UFO Rosario y también en nombre mío por quedarse hasta esta hora en este directo. Nada, por mi parte simplemente eso, agradecerle a todos, agradecerles a ustedes, a Patricio, a Humberto, a vos Lore, y nada, te dejo Lore como hasta ahora, los micrófonos y las cámaras, para que de a poquito vayan cerrando este directo. Bueno, primero que decirles que antes de darle la palabra a los invitados, cuando dijimos que teníamos una sorpresa, se trata de que queremos empezar a por lo menos tener un poco más, interactuar un poco más con aquellas personas que están en el chat, cafeteros, demoníaco, quien sea. Este caso, como muchos otros, siempre nos dejan con muchísimas preguntas y a los que están del otro lado, más todavía. Porque por ahí nosotros tenemos la suerte de poder agarrar el teléfono y charlar un poco con ustedes, pero los que están del otro lado no. Entonces le pedimos a Humberto y a Patricio si el sábado próximo a las 20 horas vamos a hacer una reunión por Zoom. Una reunión de apenas una hora, no más que eso. Sábado que viene, 8 de la noche, tanto Humberto como Patricio, para que ustedes, los que estuvieron del otro lado, los que se quedaron con ganas de preguntar y que no siempre se tiene el acceso por ahí, que a lo mejor estamos teniendo nosotros por una cuestión de conexión, de ser los que invitamos a ellos, para que le pregunten, para que charlen con ellos, para que lo que quieran. Lo que quieran. Así que antes de darle la palabra a Humberto y a Patricio, todos los que estuvieron hoy y los que no estuvieron, pero que quieran participar, el próximo sábado, 20 horas, vamos a estar una hora por Zoom, que es una plataforma muy común, que se está usando, que es algo gratuito, o sea que acá no hay que pagar nada, y es para que podamos conocerlos un poquito más, para que aquellos que no pueden tener el acceso que por ahí estamos teniendo nosotros, puedan interactuar con ustedes. Y eso, gracias Humberto y gracias Patricio. Para ir cerrando, Pato, te dejo el micrófono primero a vos. Bueno, quería agradecer por la invitación. Ha sido realmente un honor y un privilegio poder compartir un poco de esto con ustedes, de este caso que para mí es importante, es muy intrigante. Yo personalmente todavía no tengo idea qué es lo que pasó ahí. Sé que pasó algo real, no fue una invención ni nada de eso, pero no sé cuál es el origen de esto. Humano, no humano, realmente no tengo idea. Fue también muy grato poder volver a conversar con don Humberto, poder ver a su esposa después de tanto tiempo. Así que un gran saludo, un gran abrazo a don Humberto. Le agradezco por tener el coraje y el sentido cívico, yo diría, de poder aparecer delante de mucha gente y contar su experiencia, contar lo que vivieron, lo que les pasó. Y no podía irme tampoco sin mencionar que al principio, cuando empecé a ver estos chats,
Me emocionó a ver al Pitufo Enrique, que estaba conectado por ahí, porque recuerdo haber leído sobre la historia del Pitufo Enrique en Argentina, entonces me hizo gracia ver a alguien que se hace llamar el Pitufo Enrique. Gracias, Patricio. Humberto, antes de irnos. Bueno, Lorena, ante todo agradecerte la oportunidad, ¿verdad?, que me has dado para poder contar mi experiencia y ser en parte reafirmado por un gran maestro como es don Patricio Burlete. Es un doctor en la materia. Y nada, cualquier consulta, como dijimos al inicio del programa, escríbanla y el sábado trataremos de despejarle cualquier duda para que todos quedemos conformes y aprendamos un poquito más. Yo de ustedes y ustedes de mí. Muchas gracias, Lorena. Don Patricio, un placer, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Gracias, Humberto. Bueno, primero, la verdad que yo tengo la piel de gallina, como decimos acá, por lo menos en Argentina. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Primero de cumplir el primer aniversario. Este es el primer añito de nuestro espacio, un espacio que se creó para poder hablar abiertamente del fenómeno, donde se puedan escuchar todas las voces. Sabemos que el fenómeno OVNI no tiene una verdad absoluta, o sea que cada teoría, si está bien hablada, con respeto, puede ser escuchada, puede ser contada en este espacio que se llama Café Ufológico Rosario. Gracias a todos los que nos acompañaron desde el primer día, a los que se fueron sumando, a los que estuvieron ahí codo a codo. Fue un año de muchísimo aprendizaje. Pasaron de todo, y todo dejó una linda enseñanza. O sea, fue un año muy, por lo menos para Paulo, para mí, que codo a codo venimos haciendo de este espacio lo que es hoy. Fue un año de muchísimo aprendizaje. Estamos muy, muy felices. Esto sabemos que recién comienza, tenemos apenas un añito de vida y tenemos muchísimos, muchísimos proyectos que vamos a ir cumpliendo los que vamos pudiendo, pero gracias al apoyo de todos ustedes, que nos dan fuerza, nos dan motivo, nos dan ganas. O sea, sabemos que cometemos errores, pero sin embargo, estamos todos en una línea de aprendizaje y eso es lo que más nos llena el alma. Un abrazo inmenso a cada uno de todos ustedes que nos acompañaron siempre, a Carlos, porque desde el primer momento que empezó esta cuarentena, que nos partió un poco al medio en lo que veníamos en cuanto a nuestros proyectos, él puso este canal, que es su casa, a disposición para que nosotros hagamos lo que cada tercer sábado queremos. O sea, y eso es un acto de gran humildad. Patricio, la verdad que un encanto y un placer haberte conocido. Hemos intercambiado un montón de WhatsApp, van a haber muchísimos más. Gracias por dejarte entrevistar por mí, que no tengo ni la menor idea de cómo se hace esto, si vos sos un periodista, yo no. Y gracias por la humildad de dejarme hacerlo. Y a vos, Humberto, la valentía de haber estado. A María, porque hizo el de nexo y fue sumamente cordial, mandándome fotos de donde caminaba. La verdad que fueron unos 10, 15 días de estos que fueron más fluidos en comunicación, muy, muy lindo, y seguir creciendo en este espacio. Mi compañero Paulo, que bueno, en este momento debe estar ahí escuchando, también mandarle un cariño inmenso, mandarle bueno, acá a mi marido que siempre está ahí también apoyándome y ayudando para que esto siga creciendo. Y acá en Argentina hoy festejamos el Día de la Madre. Así que un feliz día a todas aquellas mamás que hoy están mirando el chat y las que no. Un beso grande para todas, en especial a la mía. Y no sé si allá en Chile se festeja o cuándo, pero no importa. Un beso grande también a todas las mamás chilenas que están mirando este programa. Acuérdense, el sábado que viene, 20 horas, nos encontramos de nuevo para que podamos seguir charlando un ratito más de todo esto. Gracias y hasta la próxima edición del Café Ufológico Rosario. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches.